2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, queridos estudiantes, soy su maestra Bianca Jacqueline Fernández Huanca. Estamos nuevamente reunidos para aprender más sobre las leyes de los gases en el área de química para quinto de secundaria. Comencemos. El día de hoy hablaremos sobre las leyes de los gases. En principio hablaremos sobre la ley de Boyle y Mariotte. ¿A qué se debe el nombre de esta ley? Se debe al científico Robert Boyle, quien era un irlandés químico, afortunadamente con mucho dinero, y gracias a esto pudo hacer varias investigaciones químicas. Y se preguntarán, ¿por qué Mariotte? Mariotte, Edme Mariotte, era un botánico que también se dedicó a investigar sobre la ley de los gases y juntos sacaron resultados parecidos, por no decir iguales. También vamos a hablar sobre la ley de Charles. Jacques Charles era un francés, matemático, investigador, científico, quien rompió el récord de globo aerostático, elevándose a 1000 metros. Además, inventó varios dispositivos como el densímetro y es uno de los precursores de la ley de Charles. Ahora, sabiendo todo esto, vamos a ver el siguiente video. Lo que tenemos que hacer en este experimento es demostrar que se cumple la ley de Charles, que me indica que cuando la presión de un gas se mantiene constante, su volumen es directamente proporcional a su temperatura. Eso quiere decir que si su temperatura aumenta, su volumen también aumentará. Si su temperatura disminuye, su volumen también va a disminuir. Para demostrarlo, vamos a realizar 4 procesos isobáricos, en los cuales se partirá de un mismo punto, es decir, los 4 procesos isobáricos tendrán un mismo valor de temperatura inicial y volumen inicial, solo que tendrán distintos valores finales de volumen y temperatura. La temperatura inicial y el volumen inicial para los 4 procesos isobáricos que vamos a realizar será el que actualmente tiene el gas, es decir, 73.15 grados Kelvin de temperatura y 6.37 centímetros cúbicos de volumen. Comencemos con el primer proceso isobárico. Voy a calentar el gas hasta una temperatura de 103.15 Kelvin. Bien, ya comenzó el proceso isobárico. Podemos ver cómo la temperatura aumenta y también el volumen. Ya finalizó. Ya se ha registrado también la temperatura final es de 103.15 Kelvin. Y el volumen final 8.99 centímetros cúbicos. Bien, ahí tenemos la temperatura inicial y final y el volumen inicial y final para este proceso isobárico. Vamos a apuntar estos datos, corresponden al proceso isobárico número 1. Lo que tenemos que hacer en este experimento es demostrar el cumplimiento de la ley de Boyle-Mariotte, que indica que cuando la temperatura del gas se mantiene constante, el volumen del gas es inversamente proporcional a la presión. Eso quiere decir que si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta, lo opuesto. Para demostrarlo, vamos a realizar 3 procesos isotérmicos, en los cuales se empezará desde un mismo punto, es decir, los 3 procesos isotérmicos tendrán un mismo valor de volumen inicial y de presión inicial. Ese valor que tendrán en común será volumen inicial 35 mililitros, y presión inicial 760 milímetros de mercurio, que son los valores de volumen y presión que actualmente tiene el gas. Y vamos a comprimir al gas para cambiar su presión y por consecuencia su volumen. Comenzamos con el primer proceso isotérmico. Voy a comprimirlo hasta cierta parte. Ahí está, ya me registró el valor del volumen final. 25.62 mililitros, presión final 1038.25 milímetros de mercurio. Ahora vamos a continuar con la parte teórica del tema de gases ideales. Vamos a hablar sobre las leyes que gobiernan el comportamiento de los gases. El comportamiento de los gases está gobernado por varios factores. Estos fueron estudiados por varios investigadores, quienes enunciaron varias leyes que explican el comportamiento de estos. Uno de ellos es la ley de Boyle-Mariotte. Anteriormente ya mencionamos de dónde viene el nombre. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente,
es un proceso isotérmico, ya que la temperatura es constante, o sea, no varía, no sube ni baja, se mantiene constante. Y nos dice, ¿no? Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. La fórmula que se usa en esta ley es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Además, en el siguiente gráfico podemos observar, ¿no? Aquí observamos que la presión es mínima, no hay mucha presión, y el volumen es amplio dentro del recipiente. Sin embargo, aquí en la presión 2 ya se observa que hay más presión y el volumen, por lo tanto, ha disminuido. Por eso se dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Vamos a aplicar la ley de Boyle en el siguiente ejercicio. Un tanque contiene 200 litros de aire y soporta una presión de 1 atmósfera. ¿Cuál será el volumen si la presión varía a 2 atmósferas? Como siempre, sacamos primeramente los datos. Nuestro volumen 1 es 200 litros. Aquí estamos empezando. Nuestra presión 1 es 1 atmósfera, es el dato que tenemos juntamente con los 200 litros. Y la presión 2 es 2 atmósferas, nos está pidiendo cuánto es el volumen. Aquí ya tenemos la fórmula, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Nosotros necesitamos saber el volumen 2, por lo que despejamos la fórmula y este es el resultado. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Reemplazamos los datos. Tenemos que tener en cuenta que las unidades deben estar en el mismo sistema de unidad. Entonces reemplazamos presión 1, 1 atmósfera, volumen 1, 200 litros, presión 2, 2 atmósferas. Hacemos la multiplicación y posteriormente la división y nuestro resultado es que volumen 2 es 100 litros. Ahora vamos a hablar sobre la ley de Charles, que de la misma manera ya sabemos de dónde viene, del científico investigador quien rompió un récord con el globo aerostático. Nos dice que esta ley nos habla que es un proceso isobárico en donde la presión es constante. Y observó que cuando se aumenta la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía. Si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta. Si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye. Entonces, cuando estamos hablando de un proceso isobárico, nos referimos a que la presión se mantiene constante, no cambia. Aquí podemos ver en la imagen que la presión está a 1.50. La temperatura sube y baja y también el volumen. Como dijimos, ¿no? Mira, mayor temperatura, mayor volumen. Entonces, no es muy complicado, ¿no? Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y la presión se mantiene igual, no cambia de dato. Aquí podemos observar en este gráfico un poco más detallado. Estamos con la temperatura 1 y el volumen 1. La temperatura aquí podemos ver que no es muy intensa. El volumen tampoco. Aquí, sin embargo, ya hay 3 velas, por lo que la temperatura ha aumentado a diferencia de la temperatura 1. Y el volumen 2 también ha aumentado. Entonces, esta es la explicación gráfica de la ley de Charles. De la misma manera aquí podemos ver los datos del volumen, los datos de temperatura. A 100 grados, 5 litros. A 200 grados ya será unos 7 litros. Pero a 250 grados aproximadamente ya sube a 10 litros, ¿no? Y así sucesivamente. Entre más alta la temperatura, mayor el volumen. Ley de Charles. Y nos dice, un gas ideal ocupa un volumen de 1.28 litros a 25 grados centígrados. Si aumentamos la temperatura a 50 grados centígrados, ¿cuál es el nuevo volumen si la presión permanece constante?
Cuando nos habla de la presión constante, estamos hablando de un proceso isobárico. Entonces, no debemos confundir estas palabras que se usan, ¿no? Son palabras claves que se usan y a veces podemos confundir y perdernos en la resolución de ejercicios. Datos. Temperatura 1, 25 grados Celsius. Temperatura 2, 50 grados Celsius. Volumen 1 es igual a 1.28 litros. Debemos tener en cuenta que debemos convertir los grados Celsius a grados Kelvin para que estén trabajando en el mismo sistema de unidades. Por lo que le sumamos más 273, ¿no? Haciéndonos un total de 298 grados Kelvin. Y aquí 323 grados Kelvin. Reemplazamos la fórmula que ya conocíamos y hacemos el despeje de volumen 2, que es igual a temperatura 2 por volumen 1 sobre temperatura 1. Hacemos el reemplazo de datos y nuestro resultante es volumen 2 es igual a 1,39 litros. Aquí podemos observar un resumen de la ley de los gases. Hablamos de la ley de Boyle, en donde relaciona la presión y el volumen a una temperatura constante, o sea, un proceso isotérmico. Y la fórmula que se usa es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. También hablamos de la ley de Charles, en donde se relaciona volumen y temperatura, y donde la presión es constante, o sea, un proceso isobárico. Y la fórmula que se usa es volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. A continuación conocerán la ley de Gay-Lussac, en donde relacionarán la presión y la temperatura, ¿no? Entonces, esto fue todo, mis queridos estudiantes. Pasemos ahora a la valoración y a reflexionar sobre la importancia del tema. Ahora nos toca reflexionar sobre el tema. Les pregunto, ¿qué es proceso isotérmico? Yo sé que ustedes ya me respondieron y tienen mucha razón. El proceso isotérmico es cuando la temperatura se mantiene constante. ¿Qué quiere decir esto? La temperatura no sube ni baja, no cambia, es constante. Ahora, si hablamos de un proceso en el cual la presión no cambia y es constante, ¿a qué se llama este proceso? Correcto, es el proceso isobárico, en donde la presión es constante y no cambia. Bueno, queridos estudiantes, espero que con estos conocimientos vayan aprendiendo un poco más, ya que son términos un poco desconocidos, sin embargo, nos ayuda mucho para el aprendizaje de la química. Ahora, sabiendo todo esto, nos toca realizar los ejercicios que están en los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación y también les invito a que puedan seguir investigando más sobre el tema, ya que como sabemos es un tema amplio y nuestro país es uno de los países productores en petróleo. Entonces, y sabemos que los gases son derivados del petróleo, por lo que es muy importante que relacionemos este tema con el contexto. Sin más que decir, me despido de ustedes, queridos estudiantes, será hasta la próxima. Sin antes decirles una frase muy célebre de Sócrates que dice: solo sé que hay un bien que es el conocimiento y un mal que es la ignorancia. Hasta la próxima. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.